Súper buena. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estoy un día más de pesca con Ariel. Un saludito para todos, suscríbanse y regalan un like siempre. Pues vamos a estar pescando con cangrejitos de fango y también con camarones vivos. Bueno amigos, estos son cangrejos de fangos. ¿Cómo los diferencia? Si se dan cuenta, vamos a lavarlo. Si se dan cuenta, las paticas pues tienen pintica. Los cangrejos de roca o los stone crab tienen las patas con rayas. Esa es una de las diferencias entre ellos. Ahí están. Ahí están, amigos. Son cangrejos de fango. Recuerden que los stone crab pues tienen regulaciones y no se pueden coger. Ya vi un robalito allí, Ariel. Sí, lo vi. Esa tiene que estar minada. Ahí está. Suelta, muchacho. Cógelo tú, cógelo tú. Cangrejito araña. Mira esto, Ariel. Uno, dos. ¿Y ese grandón? Ya con esto. ¡Eh, cuidado! Papá. Pues recuerden amigos que estos, las patas, mírala, ahí están, son con pinticas y no con raya. Los que tienen raya son los stone crab y no se pueden coger porque tienen regulaciones. Ahí está, miren. Ahora sí, a pescar, amigos. Ahí me lo cogió algo, amigos. Ahí está. Un rojito. Ahí está, amigos, primera captura. Primera captura, amigos. Está algo chicos, así que lo vamos a soltar. Sigamos a ver. Ahí me lo atropelló algo. Ahí está. Un chipezón, amigos. Grandísimo. Tremendo chipe, amigos.
tremendo chipezón, amigos. Oh, buenísimo, bro. Qué gran. Y hay otros detrás ahí. Sí, voy a tirar ahora. Miren eso. Ahí está. Miren eso. Vamos a medirlo para que tengan una idea. Wow. A ver cuánto mide. Ya. 16. 17, cierra de la cola. Sí, más o menos ahí. Ahí está, 16. 16. Oye, pero. 16 y medio. Súper bueno. Chipezón. No, grande. Estaría con uno. Con uno bueno, amigos. Dios, wow. Está grandísimo. Está enorme, amigos. Uno, dos. Uno solo de ese tamaño. Uno. Por aquí se lo trago. Wow, miren esto, señores. 17 y medio. Miren eso, miren esto. Wow. Ahí están ya los dos. Miren qué par de animales hemos cogido ya. ¡Wow! Ahí está, amigos. ¡Wow! Esto es un robalito, amigos. Sí, efectivamente, amigos. Un robalín. Ariel, tu vara y uno. Sí, en esa ahí. Sí, claro. Y en esa te le dieron ahí. Ahí está, ahí está. Vamos. Estaría con otro más. Ahí está el otro. Bueno, también. Falta con ese celular. Ya. Me vio. Muchachos, se enganchó de milagro. Miren este otro animalote. Miren por dónde enganchó eso. Por nada. Venga para acá. 17. 16 y medio. 16 y medio, señores. Está buen chipe también. Ya vamos a tres. Y uno que se escapó. El tercero. Vamos a probar con este cangrejito, amigos, a ver. Amigos, ven Ariel ahí con otro más, amigos. Miren esto. Aquí tenemos uno y Alan tiene otro ahí. Vamos a medir estos niños, a ver. Este tiene 14, tiene este, amigos. Y este, el de Alan tiene 14 y este tiene 3 y medio. 3 y medio. Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas. Ahí está, amigos, así va.
Yo también tengo uno aquí, amigos. Y Ariel por allá también con uno. ¿Ya salió? Miren, doblete. Miren esto. Miren esto. Súper buenos. Doble, doble. Doblete. Miren el cangrejo ahí. El mío mide 15, amigos. 15 para Alan y 3 y medio para mí, o 13. 13 para mí. Pérez. Y 13 para mí. Muy bueno. Aquí está, amigos, lo que hemos cogido hasta el momento. ¡Vaya! ¡No! ¡Coño, me trajeron suerte ustedes! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Qué clase animalote! ¡Wow! ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Osmani, ¿no? Osmani. Aquí tenemos el chipe de Osmani, señores. Miren eso. Miren qué clase de chipe cogió Osmani. ¿Quiere mandarle un saludito a alguien? Oye, a mi hija. Bebé, para que te lo coma hoy. Para mi hija, para acá. Oye. Ahí está, de nuevo. Otro más. Tiene 14. Está algo chiquito. No, unos 16 tiene ya. Bueno, tremendo chipezón. Y se llevó la otra línea, compadre. Recógeme esta. Apúrate. Pásala por acá a mí. Ahí. Ya. Oh. Grande. Ah, no está tan grande como nosotros. Otro más, amigos. Miren otro, eso. Otro. Otro más. Otro animalote más, señores. ¿Cuánto? 14 y medio. Muy tiene bueno. Este. Ahí está. Bueno, Ariel. Muy bueno, amigos. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos a la fajada con esto. Ah, bueno. Mira el otro por allá también con otro. Y el socio con otro. Oh. Mira que eso. Miren eso. Ahí está, amigos. Este mío. 16 pulgadas. Súper bueno. Mira eso, qué clase animal es, amigos. Miren eso, miren el pie. Este midió 16. Ese tiene por lo menos unas 18. Era como comió con camarón. ¿Cómo me dijiste cuál era tu nombre? Osmani. Ahí está. Más. Otro que sacó Alan acá. Vamos a medir este. 14.
está. Miren eso. Miren eso. Así va la pesca. Dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chipes, amigos. Tenemos 10 y las regulaciones son a 8 por persona. O sea, si somos 2, nos faltan 6 más. Hay uno ahí, amigos. Hasta que apareció. Un rato enganchó uno bueno. Ese está bueno también. Ese ya está en medida. Ya. 12 o 13, vamos a ver. Casi 12 y medio, amigos. 12 y media, casi 3. Buenísimo. A la casa. Un rojito, amigos. Un rojito. No, ¿qué va? 16. 16 pulgadas. 16. Está para el agua, ¿no? Se lo ganó, no, eso está en medida. Se lo ganó y tiene otro nylon más enganchado. Un nylon de alguien enganchado. Ah, no, es el mismo mío, ¿no? No, 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 tiene otro más, tiene doble anzuelo. Miren esto. Doble anzuelo. Tiene dos anzuelos. Eso, Arielín. Otro más. Grandote, 3.5. Otro más, señores, otro más. Súper bueno. Otro más. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle un like. Aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre Ariel y yo en el día de hoy. Con fuerza, Ariel, con fuerza. Miren eso, amigos. Pesa. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tócate. 13, caballero. 13, amigos.